en dos plazas. Okay. Alejaditas una de otra, para poder apoyar a los vecinos. Ahorita se recolectó ayer, hoy se hizo una comida, se hizo una comidita, y ahorita aquí en San Valentín estamos acabando de entregar, y nos dirigimos hacia la Nueva México Tabor, le dicen ellos las Casas Blancas, que son todas las más afectadas por las inundaciones. Incluso no pueden salir de sus casas, ayer todavía no podían salir, el agua no bajaba, estaba la casa llena todavía de agua, no quieren salirse bien, no pueden, ni en carro ni pueden salir, así les cuento. Okay, ¿qué zonas de estas colonias fueron las más afectadas? ¿Mandé? ¿Qué zonas de estas colonias fueron las más afectadas? Las zonas de San Valentín son tres calles más que nada, son cuatro. Uh-huh. Sí, las de siempre son Tuna, Tulipán, a Nuevo México, no sé cómo se llaman las calles, pero son las que están pegadas al canalito de supuestamente desagüe. Ese desagüe baja de San Valentín hacia el canalito ese que divide a los colonias. No está drenado, no está limpio. Entonces, lo que pasa es que se desborda hacia el lado más bajo, que es Nuevo México. Uh-huh. Y ahí son los que se afectan. Por eso le brindamos el apoyo. Okay. En este centro de acopio, ¿qué tipo de insumos se recolectarán? ¿Alimentos o también vestimenta, cobijas? Recibimos de todo. Alimentos no perecederos, artículos de primera necesidad, jabón, pasta de dientes, cosas íntimas de las damas, de las mujeres. Y lo que podemos hacer, si llega, por ejemplo, si llega frijol, llega arroz, inmediatamente lo cocemos, lo guisamos y hacemos la comida para darle, porque muchas de las personas cuando están con agua en sus casas no tienen luz, no tienen gas, a veces no pueden surtir, o la estufa se les anda flotando. Entonces, lo que queremos nosotros es apoyarnos en eso, en la comida.